La región Quinta ha notado una baja importante en la cantidad de vacunación, sobre todo en determinados grupos etarios. Eso para nosotros es muy preocupante porque saber que las tasas de vacunación no alcanzan las metas habla de riesgos de otras enfermedades. Entonces, la población hoy tiene miedo de concurrir al centro de salud, tiene miedo de concurrir al hospital, tiene miedo de concurrir al vacunatorio y eso hace que la gente deje de vacunarse. Sobre todo grupos etarios de los más grandes, los de 6 años, los de 11 años, se encuentran esquemas de vacunación completas. Han bajado un 30% las coberturas de vacunación en la región y eso para nosotros es altamente preocupante. Entonces, la idea es decirle a las mamás que, lo mismo que repito cada conferencia, que les digo que el hospital está preparado para albergar gente que no tenga COVID y que todos los enfermos de COVID que hemos tenido en la ciudad no se contagiaron adentro del hospital. Entonces hay que tener seguridad, esto que hablamos siempre, el tapaboca, el lavado de manos, pero acercarse a vacunar los chicos porque vamos a empezar a tener otras enfermedades. El vacunatorio del hospital está en lo que nosotros llamamos la zona limpia del hospital. Los centros de salud están divididos en centros que asisten pacientes enfermos y centros que tienen pacientes sanos. Estamos planteando otra estrategia un poquito que requerimos por ahí del clima, pero lo importante es que se acerquen a vacunarse, que no va a pasar nada si yo me atraso 10 días, 15 días, que no tengo que vacunar al chico el día que cumple 6 años. Tampoco ayudó la falta de colegio, porque las mamás se veían obligadas cuando los nenes cumplían los 6 años a decir, bueno, tengo que vacunar a mi nene porque me lo pide el colegio. Al no haber colegio este año, las mamás están entre el miedo y la falta de exigencia por parte del sistema educativo, porque los chicos no están concurriendo, hay como relajación. El tema es que todo esto tiene que ver con que tal vez si tenemos la vacuna de COVID el año que viene, si tenemos la suerte de que llegue acá, no vamos a tener COVID, pero vamos a tener otras patologías que son muy, muy graves en la infancia. Y también uno tiene que pensar que los chicos hacen lo que nosotros decimos efecto booster. Al vacunarlos nos protegen a todo el resto, a todos los adultos. Entonces, la realidad es que es importante que uno habla de protección o que no se repita una enfermedad cuando hay tasas mayores al 82% de vacunación y hoy nosotros no estamos llegando a esa cifra y eso es grave. Lo que nosotros llamamos vacuna de calendario, todas aquellas que indica Ministerio de Salud de la Nación, el Plan de Vacunación Nacional, no requiere ni turno ni orden. Aquellas vacunas, por ejemplo, las que reciben algunos bebés que no están en calendario, que se compran en las farmacias, requieren la orden de aplicación. Pero todo lo que es vacuna de calendario se hace en el hospital y no requieren orden ni turno. Nosotros tenemos el vacunatorio abierto de lunes a sábado y los centros de salud también están de lunes a sábado. Y empezamos a vacunar a las 8 de la mañana.